Damas y caballeros de las Fuerzas Armadas, la carrera militar que profesamos nos ha permitido conjugar en nuestro espíritu los valores y virtudes legados por nuestros héroes. Hablar de la misma implica una reflexión serena de aquellas cualidades más importantes que debe ostentar el soldado profesional ecuatoriano en cada acción, en cada momento. Con la entrega hasta de la propia vida, para defender los ideales de la nación. Las Fuerzas Armadas existen desde el nacimiento mismo de la patria. Su sagrada misión es defenderla, resguardar sus intereses y proteger a sus ciudadanos. Es justamente esta misión encomendada la que nos hace diferentes. Bajo estos preceptos, es imposible que estén ausentes la disciplina, la lealtad, la obediencia y el amor a la patria, que son pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra vocación. Ante el pronunciamiento emitido por el señor Presidente Constitucional de la República en el enlace ciudadano número 350 desde el Cantón Arenillas, provincia de El Oro, el sábado 30 de noviembre del presente año, en el que se refirió a un proyecto propuesto por el Ministerio Coordinador de Seguridad sobre el cuarto libro del Código de Seguridad Ciudadana. El alto mando de las Fuerzas Armadas se encuentra sumamente preocupado ante el proyecto anunciado, el cual no ha sido presentado ni socializado en el Ministerio de Defensa y Comando Conjunto, por lo que se han realizado las gestiones pertinentes a fin de que el mencionado documento sea conocido por la institución. Luego de lo cual tendremos una opinión consensuada que se hará conocer usando los canales respectivos ante las autoridades correspondientes. Mientras no exista un pronunciamiento oficial, recomiendo a cada soldado de tierra, mar y aire evitar cualquier tipo de rumores relacionados a este tema debido a que afecta a la institución y al cumplimiento de nuestra misión. Recordemos que como militares nacemos con una vocación de servicio a la patria, la que perdurará por siempre haciendo una carrera de honor en la institución, en la que prevalece fundamentalmente la práctica de los valores sobre los intereses económicos y personales. Finalmente, quiero en esta fecha especial de significación como es la Navidad, expresar a nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas a cada uno de los soldados y sus dignas familias que la paz y el amor estén presentes en sus hogares y que el año venidero esté colmado de grandes realizaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros soldados de la patria.